Nuestra ciudad, desde su fundación, consumió agua de pozo. La empresa Aguas Santafesinas nos suministra, a través de la red de agua potable, agua de bombeo. Es decir, que cada vez que se corta la luz, cada vez que se rompe una bomba, o cada vez que hay mucha demanda, sobre todo en el verano, no hay presión de agua en barrios enteros. Y además el agua de pozo tiene una cantidad de minerales en disolución que no son las mejores para el consumo humano. Es decir, ¿consumimos agua potable? Sí. ¿Es de la mejor calidad? No. Y ni siquiera con la presión adecuada. Entonces, esta gran obra viene a solucionar un problema de décadas, por no hablar de más de un siglo. Cuando se empezó a concretar en la planta potabilizadora de Granueva y Gorria, la Municipalidad de San Lorenzo hizo la gestión, y lo logramos, de que San Lorenzo saliera del proyecto del Acueducto Sur 1, que es una futura planta de potabilización a construir alguna vez sobre el río Coronda, y nos incorporasen dentro del Acueducto Gran Rosario. Logramos eso. Y a partir de allí se desarrolló el proyecto técnico ejecutivo, vinieron los convenios entre la Nación y la provincia para el financiamiento de esta obra, que son 380 millones de pesos. El municipio cedió los terrenos para la futura planta de distribución y la futura cisterna. En nuestra ciudad no hay tanque, no hay cisterna de distribución, hay un tanque de hace muchísimos años que hace décadas no funciona. Así que, bueno, todos aportamos, Nación, provincia, municipio. Y este es el sentido finalista de la política, cuando todos los estamentos del Estado se alinean para lograr el objetivo que en este caso concreto venía reclamando la Municipalidad de San Lorenzo, que es tener agua potabilizada de río de óptima calidad y terminar con décadas de atraso en este sentido. Y estamos realmente con una expectativa muy alta sobre esto y satisfechos, porque parecía hace unos años atrás algo que era una cruzada que no se iba a llegar a nada, y hoy estamos con esta llamada a licitación en una semana prácticamente, y en el mes de abril abriendo los sobres, y en 19 meses teniendo esta obra que es tan importante para la ciudad.